Me acompaña en este set de N+, en el vestíbulo del Palacio Legislativo de San Lázaro, Héctor Guerrero, quien vive más aquí que en su casa, Héctor. Gracias por acompañarnos. ¿Qué nos espera en esta jornada, según tu propia experiencia, en las primeras horas de este martes? ¿Qué tal, Dani? Muy buenos días. Buenos días a ti, gracias por estar aquí. Gracias, al contrario. Pues será una ceremonia como todas, porque no se ha cambiado el formato para llevar a cabo esta transmisión del Poder Ejecutivo. Sin embargo, será una ceremonia especial por ser la primera mujer presidenta en este país, ¿no? Con un gran simbolismo que representa más de la mitad de las mujeres en este país. Y bueno, estarán convocados los 500 diputados, los 128 senadores a una sesión de Congreso General a las 9 de la mañana. Eso sucederá en unos minutos. De hecho, hay muchísima gente porque están llegando todos con sus comitivas, con sus equipos, etcétera, etcétera. Así es. A las 9 de la mañana están citados. Se abre la sesión con el quórum, 251 diputados. Ahorita nos estaban informando, ya hay 310 diputados registrados. El de los senadores, pues no lo sabemos porque ellos no están registrados en el tablero, pero bueno, vamos a suponer que vienen todos. Después se leerá el bando solemne que emitió la Cámara de Diputados al inicio de esta legislatura para dar a conocer en toda la República que Claudia Sheinbaum Pardo ha sido electa presidenta de este país. Y después se designarán las comisiones de cortesía. Nos acaban de comentar alguno de los coordinadores, ahora será un poco distinto. Al parecer serán puros diputados los que salgan a recibir a el presidente López Obrador. Que llega primero. Que llega primero él, cerca de las 10:30. ¿Por esta puerta? ¿Por la puerta principal? Por la puerta principal, que es la que se abre cuando hay informes de gobierno, o en este caso que es la transmisión de un poder ejecutivo. Por ahí van a llegar los presidentes, o ya en su calidad de ciudadano. Él dejó de ser presidente. En el primer minuto de hoy, así es. Dejó de ser presidente, ingresará por aquí en estas escalinatas, ingresará al salón de sesiones. Bueno, habrá una comisión de diputados que lo recibirá. Después ingresará al salón de sesiones, estará arriba. Después otra comisión de diputados también saldrá al frontispicio a recibir a la presidenta electa. ¿Cuántos minutos pasan entre que llega uno y llega, en este caso, la presidenta? Aproximadamente de 7 a 10 minutos. Es rapidísimo, es un rápido. Proceso rápido. Porque antes hay, Daniel, una sesión. En esta sesión de Congreso General, los diputados y los senadores fijan posturas durante 10 minutos en orden creciente. Empiezan con Movimiento Ciudadano, terminan con Morena, sobre el estado que guarda el país. Ahí van a hablar los legisladores, se combinan senadores, diputados, según elijan cada grupo parlamentario. Son 6 los representados en esta Cámara, en el Congreso. Y después, bueno, llegará la presidenta electa, le rendirá honores a una escolta militar que está aquí ya, del heroico cuerpo militar. Es lo que los que estaban ensayando, por eso había tanto ruido al iniciar la transmisión, precisamente. Justamente. Ingresará, subirá a la tribuna. Yo creo que va a haber un retraso porque seguramente, donde ya no hay controles, donde están los diputados y los senadores. Que se acercan, la quieren saludar. La última, la despedida uno y bueno. Las selfies, lo cual no sucedía en las traspasos de poder previos por ahí del 2000 o una cosa así, 2006. Así es. Pero bueno, pues llegará arriba a la tribuna, estará justamente la presidenta electa, le pondrán un atril, ahí rendirá protesta ella sola, de acuerdo al artículo 87 constitucional. Vamos a ver si le agrega palabras, como ya lo han hecho otros presidentes, el caso de Vicente Fox. Sí, lo veíamos, saludando a sus hijos. Saludando a sus hijos. El caso de Andrés Manuel López Obrador también le agregan palabras a lo que dice el artículo 87. Vamos a ver si la presidenta Sheinbaum lo lee tal cual o no. Desde el 2006 que has estado aquí, Héctor, se ha visto de todo en estas ceremonias que antes eran el 1 de diciembre. Todos recordamos el caos que hubo en la de Felipe Calderón. ¿Qué recuerdas? ¿Qué cosas recuerdas cuando haces un recuento de esto? Bueno, pues sin duda ser parte de la historia de este país es muy importante. Sin lugar a dudas, y por eso es un honor que estés aquí con nosotros. Al contrario, Daniel. Y además, pues llevárselo a todos, transmitirle qué es lo que está pasando aquí en esta Cámara. Sin duda, la del presidente Calderón, la más difícil por las condiciones políticas postelectorales. Había ganado con apenas 0.5% de diferencia, casi 243 mil votos. La tribuna estaba tomada 3 días anteriores a la toma de protesta. Los diputados, cuando llegaron, se peleaban, no querían literalmente bajarse de la tribuna. Y bueno, ha sido el primer presidente, al menos en la historia moderna, que no ingresó por esta puerta principal de la Cámara de Diputados, sino ingresó por una zona conocida como Trasbanderas, que literalmente es atrás de la bandera monumental. Hay unas oficinas donde se reúnen la mesa Y por ahí tuvo que entrar. Por ahí, por la sala de prensa entró. Increíble. Y de repente apareció
sin que nadie lo hubiera visto. Pues lo que has visto y lo que nos has narrado en los micrófonos de Ahora en Más, antes Noticieros Televisa, ha sido historia pura. Como historia pura será el momento en el que Ifigenia Martínez le ponga a la presidenta Sheinbaum la banda. Eso es todo un momento lleno de simbolismos de los cuales estaremos hablando, pero que sin lugar a duda será la imagen que le dé la vuelta al mundo en este día, Héctor. Sin duda, porque la presidenta Sheinbaum eligió justamente a Ifigenia Martínez por lo que, bien dices tú, representa en la lucha social de este país, que sea ella quien le entregue la banda presidencial, porque literalmente se la pone en las manos, uh-huh, y se la da. Además, déjame comentarte, habrá 3 cadetes mujeres por primera vez escoltando esta ceremonia. Atrás de los presidentes, uh-huh, veremos a 3 mujeres que están pues participando en esta como ceremonia. Mujeres precisamente fueron las que confeccionaron la banda presidencial. Ya estaremos hablando de ella. Ya veíamos en días pasados a la presidenta probársela. Gracias, Héctor. Gracias. Nos estamos viendo y conectando a lo largo de este día en diferentes ocasiones. Te agradezco mucho haberme dado estos minutos. Al contrario, muchas gracias a ti.